Profesora, ¿en qué consiste esta convocatoria de cara a la próxima temporada de verano? Bueno, como todos los años y buscando siempre mejorar en todo, ya estamos haciendo un llamado a los guardavidas, aspirantes a guardavidas, para nuestras playas. Eso consiste en ir mejorando para la seguridad y para recibir a nuestros turistas que tanto lo necesitan. Los aspirantes a guardavidas van a tener una capacitación con el señor Bruno, jefe de los bomberos de Paso de la Patria, quien colabora todos los años con nosotros. Además, va a ser importante para su preparación y van a ser evaluados para desempeñarse en ambas playas. Los aspirantes deben ser mayores de 18 años y pueden ser de toda la provincia que quieran venir a trabajar a Paso de la Patria. ¿Cuál es la formación profesional que deben tener los aspirantes? Nosotros, además de saber nadar, también invitamos especialmente a los alumnos de Instituto de Educación Física de cuarto año y profesores que quieran trabajar en las vacaciones. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Los trabajos que vamos a hacer en la temporada de verano en Paso de la Patria, vamos a trabajar capacitación. Lo más importante ahora que tenemos es sobre la capacitación de guardavidas. También vamos a realizar eventos, tanto en la playa, show, DJ, música, y también vamos a trabajar en la parte de competencias deportivas, maratón, acuatlón. El acuatlón se va a trabajar entre las distintas fuerzas de seguridad de la localidad. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos dar a todos los bañistas, a toda la gente que elija las playas de Paso de la Patria para garantizar su seguridad y bienestar? Y bueno, eso sí que se queden muy tranquilos, que vamos a trabajar en lo que sea seguridad, ¿sí? Y el bienestar de ellos, que van a estar muy, para que pasen muy bien, muy tranquilos. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, Rosa, ¿cómo estás viviendo este día tan especial? Con mucha emoción. Sí, ¿imaginabas demasiado una casa así? Nunca imaginé una casa tan hermosa. Le agradezco a todos los que colaboraron, al señor Marcelino, a todos los que pusieron su granita de arena. Mucha emoción y gracias a todos. ¿Qué cosas te permite soñar tener una casa propia? Ajá, no, muchas cosas. ¿Tenés algún plan así que nos puedas compartir? No, mucha emoción, no. Mucha emoción, perdón. Demasiado ya. Le agradezco a todos. Mucha emoción. ¿De qué manera van a celebrar o pasar estos días con sus hijos? No, con mucha alegría, no abandonar. Estamos a pleno. Con mucha alegría, con todos los chicos. Acá hay mucha gente, pues realmente a la casa se le puso el corazón. Ya, sí. Todo lo que hemos ayudado, pusimos el corazón. Desde que arrancamos con Marcela, con Ivana, cuando empezamos. Y me acuerdo cuando arrancamos con Marcelo en el medio del campo cortando la madera para poder hacer todo, que yo lo hinchaba bastante al pobre Marcelo y todo su equipo. O sea, él se encargó de pagarle a su gente, que él obsequió su trabajo.
realmente obsequió. Bocha también nos acompañó, Cecilia nos acompañó. Quique está en representación de todo el equipo de la municipalidad que han venido a trabajar, que han puesto el hombro. O sea que realmente toda la gente puso el corazón. Sí. Y es para que, por la situación que pasaron la familia y que hoy se superó. Exacto. Y bueno, realmente creo que se cumplió con el objetivo. Sí. Y en nombre de toda la Municipalidad de Paso de la Patria y todo el pueblo de Paso de la Patria, yo te hago oficialmente entrega de las llaves. Se cumplió. Bueno, sí. Un mensaje que puedas dar a todos los vecinos, a toda la gente de Paso de la Patria. Sí, sí, sí. No, muchas cosas. Y sigan confiando que todo se puede. Todo se puede. Agradezco mucho a todas esas personas. Existe un lugar llamado Iberá. Es agua, tierra y cielo. Es la naturaleza en su máxima expresión de pureza. Pero también es aventura. Es familia. Es pasión. Es desconectarse. Descubriendo mejores formas de conexión. Es tocar el cielo con las manos y nadar sobre las nubes. Es llegar acompañado mientras otros observan. Es estar bien a tu manera. Paso de la Patria es un lugar muy especial para la provincia de Corrientes y para el país también, porque muchísima gente seguramente este verano va a visitar nuestra provincia. Así que tuvimos de parte de la policía, lo que hacemos seguridad pública, todos los referentes de las distintas áreas que se van a ocupar de una operación. Está el director general de Coordinación Interior, el director de Seguridad Vial, porque cuando comienza el movimiento de Paso de la Patria, nosotros empezamos con la operación del puente, todo lo que es ruta, hasta el paso. La comunidad siempre pregunta de qué manera se va a reforzar el servicio de seguridad durante el verano, que es uno de los momentos de mayor afluencia de visitantes en el paso. ¿Qué recomendaciones puede dar a quienes van a elegir esta ciudad durante el verano? Las recomendaciones son la prudencia en el manejo, que tengan mucho cuidado con el tema de la conducción asistida, que no conduciendo un vehículo bajo los efectos de intoxicaciones produzca un daño mayor, ¿no es cierto?, en las rutas con los accidentes de tránsito. Son los viernes, los sábados y los domingos. ¿Qué hora se va a establecer la presencia de la policía en la zona de playa, en la zona de las rutas? Escuchamos que planifica la incorporación de Paso de la Patria al servicio provincial del 911. ¿Cuáles serían los beneficios de esta incorporación? Sería un gran avance para Paso de la Patria porque estamos cerca, tenemos la fibra óptica, así que esto ya lo hablé con el ministro de Seguridad, con el doctor Simoni, de que sería bueno que se incorpore a la flota de vehículos, de motos y de patrulleros
con GPS, que se anexe las cámaras de seguridad y que sea monitoreado directamente desde el 911 de Capital, que no estamos lejos y seguramente va a ser mucho más efectivo. Directora de Tránsito, ¿cuál es el balance de esta reunión realizada recientemente en Intendencia con autoridades de la provincia? Es una reunión de seguridad que se está organizando, que es previa a la temporada y a los fines de semana largos que vamos a empezar a organizar para la temporada 2021-2022. Vamos a fortalecer con la provincia de Corrientes, estamos trabajando muchos controles de seguridad y de alcoholemia. Y vamos a hacer un plan de trabajo estratégico para los lugares que van a estar postados en la seguridad. Con motivo de la planificación, por supuesto, que tiene que ver con la temporada de verano que se va a iniciar en Paso de la Patria, y tal como lo conversábamos, ya desde el mes de octubre vamos a estar entonces de manera más presencial y más fortalecidos en este lugar. Y lógicamente que desde el ámbito de la seguridad vial vamos a estar trabajando para que tengamos una seguridad vial en la que no estemos lamentando víctimas. ¿Cuáles son aquellos hechos de seguridad vial más sensibles en la temporada? La siniestralidad vial tiene dos problemas esenciales. Por un lado, la conducción de menores de edad, que incluye lógicamente a aquellos que no tienen licencia de conducir y lo hacen. Y segundo, el consumo tanto de sustancias prohibidas como el alcohol. Pero lógicamente, si hablamos un poco más de la prevención, tengo que referirme también a la falta de utilización de cinturones de seguridad, a la falta de casco en cuanto a los conductores y ocupantes de motocicletas, el exceso de ocupantes en las motocicletas, en los vehículos. No nos olvidemos que un vehículo tiene que llevar la cantidad de personas que establece el propio vehículo con la cantidad de cinturones de seguridad y apoyacabezas con que cuenta. Entonces, evitar aquellas camionetas que pretendan transportar personas en la caja de carga. En definitiva, todo lo que hace en esencia a la seguridad y a la prevención son factores muy sensibles, porque no nos olvidemos, como dije en un principio, acá estamos hablando de vidas, no tenemos forma de revertir cuando perdemos una. Intendente Snagui, ¿cuál es el balance de la más reciente audiencia con el Ministro de Seguridad de la provincia? Bien, positivo. Nos fuimos a llevarle al Ministro inquietudes de los vecinos de Paso de la Patria en cuanto al tema de seguridad. Eso surgió de la reunión previa que tuvimos acá en la oficina nuestra, en la municipalidad. Y bueno, el Ministro va a acompañar con la instalación de cámaras a través del sistema 911 y eso nos va a ayudar mucho a mejorar todo lo que es seguridad. Y también estamos con el tema de los reductores de velocidad en el ingreso. Para eso van a mandar el móvil de seguridad vial de la Policía de la Provincia de Corrientes con radares móviles en lo que es el acceso a Paso de la Patria. Y eso se va a realizar los fines de semana. Esta reunión es el corolario de toda una serie de encuentros que ya se mantuvo con otros sectores, ¿no? Así es. Nosotros canalizamos todas las inquietudes de los vecinos a través de distintas reuniones en donde van planteando las necesidades de la comunidad y por eso llevamos a las autoridades que corresponden las inquietudes para poder concretar. Muchísimas gracias. Gracias. Yo soy bachera, solemos trabajar en los hoteles turísticos. Y al tener esta oportunidad, esto es una mini empresa para mí. Porque nosotros de esto vamos a tener un ingreso ahora estando todo en esta pandemia. Nos capacitaron en producciones y huerta 2018-2019. Y hoy, 2021, es un sueño realizado. El año pasado, para enero del año pasado, vinimos a Paso de la Patria a promocionar el Parque Hortícola número 1 que estamos desarrollando en Cañada Quirós, desde el Ministerio de Desarrollo Social, para conseguir gente que quiera participar de ese parque. Surge la oportunidad de crear
un nuevo parque hortícola acá en la localidad de Paso de la Patria por la problemática que compartían con los productores de Capital, que tiene que ver con el ingreso de hortalizas producidas en otras localidades. En principio planteamos que deberían disponer de un lugar donde hacerlo y eligieron un lugar que nos reunía todas las condiciones o las características, pero que nosotros pudimos mejorar. Conjuntamente con el intendente Osbernagui vinimos al obrador municipal, un lugar donde era un pozo, un lugar bajo, que se rellenó con tierra de relleno, que tenía restos de plástico, de escombros, de metales. Ese predio se usaba para depósito de maquinaria en desuso. Hicimos varias técnicas para mejorar el suelo y es lo que hoy ustedes están apreciando, el parque hortícola funcionando, en donde 4 familias hoy están practicando la actividad hortícola, incorporando conocimientos para en una posterior etapa poder aplicarlos en su lugar, en unidades productivas en sus casas. En este momento representa un ingreso familiar para mí. A la gente le digo que se acerquen y conozcan, porque al conocer tenemos distintos puntos de ver, distintos puntos de aprender, y los que uno aprende debemos enseñar. Por eso los invito a que lo que nosotros aprendimos se acerquen a conocerlos y para que ustedes también los aprendan. Sí, la verdad que una alegría inmensa ver el entusiasmo de la gente, de estos pequeños productores que están ingresando al sistema productivo, haciendo un esfuerzo entre la municipalidad, el gobierno de la provincia, el ministerio que está a cargo del doctor Gaya. La verdad que una sorpresa más que agradable la que estamos viviendo. El esfuerzo, como te decía, y hoy ya están cosechando y vendiendo sus primeros kilos de lechuga, de cebolla. Bueno, muy contento, la verdad que muy contento. Bueno, para mí la verdad que es un gusto estar acá, acompañar al intendente. Hoy hemos venido con el secretario de la producción, del Ministerio de Producción. Un trabajo articulado que llevamos desde el gobierno de la provincia, hasta el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Producción, Ministerio de Industria, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en estos parques hortícolas que lo estamos llevando adelante ahora acá en Paso de la Patria. Venimos de visitar San Cayetano, y la verdad que tiene que ver con un trabajo en conjunto con las autoridades locales, en este caso el intendente Osbernagui, donde tiene que ver con nuclear a la familia, permitirle un espacio y poder llevar adelante esto que dignifica, que significa un trabajo con la familia, pero que a su vez le resulta una posibilidad concreta en mejorar su finanza, en su economía familiar. La verdad que venir y comenzar un proyecto de estas características y seguirlo, pero llegar a los resultados donde ya están trabajando, donde ya están produciendo, pero también están vendiendo, que también hay un trabajo en este proyecto que tiene que ver con eso, cómo comercializamos cuando llegamos a la etapa final. Y esto lo podemos lograr entre todos, con la articulación del gobierno provincial, en este caso el municipio, y las familias, los productores que deciden emprender, que tienen voluntad de llevar adelante su trabajo. Y nosotros, como gobierno de la provincia de Corrientes, a través de nuestro gobernador Gustavo Valdés, que es el que lleva adelante esta política de Estado desde varios ministerios, pero fundamentalmente siempre digo, el Ministerio de Desarrollo Social tiene que estar para atender la demanda, la situación vulnerable, la situación compleja, pero también poder acompañar en este tipo de cosas, en el trabajo, en la voluntad del esfuerzo, del sacrificio, que esto es lo que nos dignifica todos los días como personas, como seres humanos que somos. Así que para nosotros es un gusto hoy estar acá con el secretario de la producción, con el intendente, recorriendo estos parques hortícolas que estamos llevando acá en Paso de la Patria y en puntos estratégicos de la provincia de Corrientes. Así que para nosotros es un verdadero gusto y placer. Que la verdad que esta idea generalizada de que, sobre todo lo que sea verdura de hoja, hay que apuntar a eso, no traigamos de lugares diferentes, de mercados a veces que estén muy lejos de las comunidades, ya que esto hace que el deterioro que sufren estos productos, en el caso de la verdura de hoja, cuando más tiempo pasa, es mayor el deterioro. Lo ideal sería comerlo de manera fresca, como se está haciendo acá,
y lo ideal, como dice el ministro Gaya, es que se hagan en todos los lugares, en todos los departamentos, para que la comunidad esté consumiendo un producto que está monitoreado por técnicos, sobre todo por la parte sanitaria, que sean frescos, y bueno, esto por supuesto que mejora la calidad de vida de todos los habitantes del departamento o de la ciudad donde se lleva a cabo estos parques. Hay que hacerlo en mayor cantidad. El Ministerio de Producción colabora, simplemente un pequeño granito de arena, aportando algunos implementos agrícolas y un poco de estructura, pero en realidad el trabajo es de la gente y sobre todo del Ministerio de Acción Social. Estamos introduciendo, por ejemplo, una técnica en donde vamos a construir invernáculos de mejoramiento de suelo, incorporando abonos verdes o coberturas vegetales para, bueno, tiene distintos beneficios. Por ejemplo, mejorar las estructuras del suelo, evitar la erosión, incorporar materia orgánica, controlar las malezas. Para eso ahora estamos aprovechando este invierno para hacer la pastura de invierno, una avena, en donde vamos a hacer los invernáculos. Pero también estamos empezando ya con los cultivos para comercializar en las ferias. Estamos haciendo un zapallito tronco, que es un cultivo ya intensivo, con una cobertura, una malla antihelada. Estamos haciendo cultivos de temporada, lechuga, acelga, remolacha, cebollita de verdeo, rúcula, me voy a olvidar alguna especie, pero la idea es diversificar la producción, que aprendan distintos cultivos para después trasladar ese conocimiento a su casa. En simultáneo a esto estamos haciendo aceramiento perimetral, estamos limpiando el suelo donde están trabajando, todavía quedan restos de escombros, restos de plástico, pero estamos dándole todas las condiciones al espacio para que la actividad se pueda desarrollar de manera eficiente. Y al tener esta oportunidad, esto es una mini empresa para mí, brindada por distintos gobiernos que nos capacitan, que se le agradece porque lo hacen con amor, con cariño y mucha dedicación de horarios también. Nuestro sueño es que los jóvenes, que los que viven, los pobladores de Paso La Patria, se acerquen y que conozcan y que aprendan. Así como yo conocí y aprendí, es muy lindo porque nos da una oportunidad, en especial para los jóvenes. También para las personas adultas, conociendo, ¿no?, teniendo una amistad, y al conocer aprendemos. El impacto directo a nivel familiar para estos beneficiarios que hoy están participando del parque es generar ingresos genuinos, aprender un oficio y mejorar la situación económica de cada una de las familias que participan. A nivel social, acá nosotros estamos mejorando el predio donde estamos realizando el parque. Lo hicimos de cacharrado, relleno, mejorando las condiciones ambientales de este espacio. Pero a nivel económico y como más macro, tiene que ver con la cantidad de plata que se lleva de Paso de la Patria a otras localidades por no producir hortalizas que se consumen en Paso de la Patria y que se pueden producir en Paso de la Patria, y acá está demostrado. La estoy viviendo una experiencia que día a día es muy bella, y aprendemos, nos vamos capacitando más con las oportunidades que nos están dando acá con este emprendimiento, que es algo base histórico para nosotros en Paso de la Patria. Nosotros no jugamos. Sencillo, estamos trabajando por encima de sus expectativas. Dale, mami, que nos fuimos pa 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 cuando las otras suena pa 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 pa. Baby, si tú no me quieres, eso no es problema. Tengo tantas gatas en la lista espera. Tengo tantas gatas. Dale, Biggie, Tony. Tengo tantas gatas en la lista espera. Todas las solteras se ponen a bailar. Oye, ma, dime pa. Sigo por la vida.